con los niños y niñas de la ciudad estamos trabajando para ser una ciudad más preparada para los riesgos que tiene Santa Fe, que yo se los preguntaba a los chicos a ver si el trabajo ya había surtido efecto. Inmediatamente me dijeron inundaciones por la crecida de los ríos, por lluvias o por la combinación de ambos fenómenos, como tuvimos en el 2016. Hoy es el Día Mundial de Reducción de Riesgo de Desastre. Y los santafesinos, después de las tragedias de 2003, de 2007, aprendimos que tenemos que ser una ciudad más preparada. Y eso se hace con obras, con planificación, con tareas de contingencia y de alertas tempranas, y estar más preparados, pero sobre todo con la cultura y con la educación, ¿no? La ciudad va a terminar de estar preparada cuando todos los santafesinos, especialmente las nuevas generaciones, comprendan en qué ambiente vivimos, cómo tenemos que respetar los ríos, cómo tenemos que estar preparados y cómo tenemos que cuidar, por ejemplo, la basura, que en el caso de Santa Fe, cuando tapa los desagües, tiene que ver luego con los problemas que queremos evitar. Así que los chicos sepan cómo es su ciudad, que la conozcan, que quieran también el ecosistema natural, nuestra flora, nuestra fauna, es muy importante. Bueno, esas son las tareas que estamos haciendo hoy con la Escuela Juan de Garay, pero la hacemos con decenas de escuelas durante todo el año. Cuando tuvimos la visita del grupo de riesgo, pudimos ver que tomamos un grupo de chicos que les interesaba, porque la zona es, diríamos que en esta zona siempre hubo problemas de riesgo, y se engancharon demasiado, re bueno, en el sentido de que cuando empezaron a trabajar un poco para ver cuál era la vulnerabilidad, conocer conceptos, recordando un poco lo que fue los 15 años de la inundación, que ellos no la vivieron, entonces uno tuvo que acercarle un poco de información a través de fotos, buscar imágenes en video, a través de algunos temas de canciones, que tuvimos que recordar un poco los palmeras, ese era el tema. Se engancharon muchísimo y además la otra parte de cómo poder cuidarse con respecto a lo que es la separación de basura, que cuesta todavía un poco eso, más en los mayores que en los chicos. La verdad que, y después plasmar, que es lo que más le gustó, que yo estuve comentando con la gente, plasmar un bosquejo en el dibujo, en lo que va a ser el paredón, de todo lo que es lo que ellos sienten y piensan y lo que supuestamente uno trata de transmitirle de lo que no conocieron. La verdad muy bueno.